Cientos de afiliados al Seguro Social Campesino de Cochancay del Cantón La Troncal, el pasado fin de semana en presencia del prefecto del Cañar, Santiago Correa, y directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, inauguraron el amplio y cómodo salón de uso múltiple que fue construido por el gobierno provincial del Cañar, como una de las múltiples obras que se ejecutan en esta jurisdicción. Estamos aquí para cumplir una obligación sagrada con el pueblo que nos eligió hace 3 años y la estamos cumpliendo a cabalidad. Estamos haciendo las obras que el pueblo requiere, las obras que el pueblo necesita. Hoy cuentan con un espacio físico que veo que inclusive está quedando pequeño, pero esta es una nomás de las obras que hemos hecho en Cochancay. Les voy a recordar que hace un año inauguramos el nuevo sistema de agua potable que cuenta Cochancay, con una inversión cercana a los $400,000. Estamos ya por inaugurar la segunda etapa de la alcantarillada de Cochancay, con una inversión total de $800,000. Tenemos proyectos productivos, tenemos una oficina aquí en la Troncal, en donde de manera personal, todas las semanas, está atendiendo el prefecto provincial las múltiples necesidades de la colectividad que habita en la zona baja de la provincia. Eso va marcando una diferencia, y ustedes sí saben marcar la diferencia en el antes y en el después. En las diferentes obras, el gobierno provincial del Cañar en Cochancay ha invertido más de $1,200,000, mientras que la inversión en la construcción del salón de uso múltiple es de $38,581. Los sectores beneficiados son Xucay, Mantarreal, Voluntad de Dios, Manuel de J. Calle, Lung Labadel, San Isidro, San Luis y Chilchil. El salón de uso múltiple beneficia a más de 1,000 familias. Porque no solamente son los afiliados que pertenecemos a los especiales, sino también van a venir de otros sectores, como por ejemplo de Lung Labadel, de allá de ese dispensario de Lung Labadel, de San Isidro, de San Luis y más las comunidades que pertenecen aquí en nuestro dispensario. Bueno, en primer lugar tenemos las grandes asambleas generales, locales, y también vamos a tener aquí algunos talleres y también asambleas y provinciales. Bueno, alrededor de $38,000 a $40,000. Para el noticiero Contacto, René Tenezacaraujo.